Encontrados. Ondas de Encuentros en Comunicación presenta su revista informativa Encontrados. Política, cultura, información, turismo, amenidad, sobre todo su participación. Encontrados. Bienvenidos, con ustedes, Gonzalo Rivera. ¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Encontrados en este lunes 15 de abril. Felicidades a los tarijeños que hoy están recordando 207 años de la Batalla de Tablada. Hay actos especiales, el presidente, autoridades, están varias personas en el lugar. Un abrazo a todos los tarijeños residentes en La Paz y en el mundo entero, porque hay mucho tarijeño que vive en España, aquí en Argentina, en Estados Unidos, en La Paz y otros departamentos. Vamos a hablarles de este tema en los siguientes minutos. Vamos a hablarles de lo que está pasando, por ejemplo, con los médicos que están en este instante ingresando a una reunión con el gobierno para determinar qué es lo que va a ocurrir. Nos decían la anterior semana que había las puertas abiertas, estaban las puertas abiertas, pero los oídos cerrados para poder negociar. Ese tema vamos a hablar en instantes nada más. Pero también vamos a decirle que La Paz en este lunes 15 de abril ha amanecido bloqueada. El bloqueo de las 1000 esquinas de los trabajadores del municipio de La Paz. Para hoy estaba establecida una reunión con los trabajadores y el alcalde. Resulta que el alcalde se fue a los festejos de Tarija, al aniversario de Tarija, y ahí se encuentra. Y esto obviamente no avanza. Estaba prevista una reunión, no avanza la reunión, las calles están bloqueadas, el perjuicio es mayúsculo y la gente está protestando lamentablemente. Le vamos a contar lo que está pasando con el MAS. El MAS está en un momento muy difícil, parece que es la crónica de una muerte anunciada. Evo Morales está siendo acorralado por diferentes francos. En todo caso, seguramente en los próximos días vamos a tener sorpresas con lo político sobre todo. Equipo completo en Encontrados, bienvenidos, sol pleno en La Paz, estamos en otoño, las hojas caen y la temperatura también va disminuyendo. Saludos a Valeria Vargas, que ya está lista en la producción y la coordinación, Roberto López en los controles, Chile Gutiérrez en la producción general. Chile, muy buenas tardes, ¿qué tal tu mitad de jornada de este lunes? Algo ajetreada, Gonzalo, muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores del programa Encontrados. Un gusto iniciar la semana junto a todos. Ajetreada, te decía, sí, porque tiene sus complicaciones iniciar la semana, hay que alistar las cosas, cocinar, hacer el trabajo, preparar el programa, pero es parte del ritmo al que estamos habituados. ¿Has ido al mercado? ¿Has hecho mercado tal vez? No. Te cuento que no. No sabes cómo están los precios. Este fin de semana no me tocó hacer mercado. Bueno, vamos a ir averiguando con los amigos que nos vayan escribiendo y nosotros también haciendo el mercado correspondiente. He estado pendiente al informe del viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, que nos habla de 112 municipios en alerta naranja por posibles 112. Desbordes de ríos. Si bien el clima está nomás ahí, aunque han bajado las temperaturas, no hemos tenido lluvias. Pero bueno, esto en la ciudad de La Paz, porque Juan Carlos Calvimontes informaba que 112 municipios de todo el país están con esta alerta naranja. ¿En qué ciudades, qué departamentos? La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Pando y Chuquisaca tienen esta alerta naranja y según las lluvias siguen. Sí, y según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, el SENAMI, dice que hay una disminución significativa de lo que son estas alertas naranjas. Son 112 municipios en 6 departamentos y se está reduciendo el riesgo por inundaciones, pero aún así 112 suena a una cifra considerable, Gonzalo. Bastante, bastante considerable. 112 municipios que están en problemas y todavía tendremos más problemas con seguridad. Así es. En La Paz nos hablan de 45 municipios con alerta desde el 14, desde el pasado domingo, hasta el 19 de abril. Después, dice, podría ser más afectado justamente el municipio de La Paz en este tiempo. Ojalá que estos días hasta el 19 entonces no llueva para que no tengamos problemas como los que hemos vivido en la ciudad de La Paz. Santa Cruz son 38 los municipios, Gonzalo. Cochabamba 15, en Beni 7, en Pando 6 y en Chuquisaca 1.
No hay alerta naranja en Potosí, Oruro y Tarija. Recordemos que Potosí está siendo afectado todavía por el tema de la sequía, ¿no? Entonces, hablar de inundaciones y desbordes, no, porque es otro el tipo de problemática que tiene Potosí. Pero es el informe que daba el viceministro de Defensa. Escuchemos un poquito lo que decía, por favor. Escuchemos el audio. Son 2.589 las comunidades afectadas, familias afectadas 177.125, las familias damnificadas 70.235, en total hacen 247.360, las viviendas afectadas son 1.934, las viviendas destruidas 1.537, se mantiene la cifra de desaparecidos 55 y desaparecidos 5 personas. Lo más importante de todo este periodo, hay que remarcar la capacidad operativa y el trabajo que vienen desarrollando nuestras Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto de Respuesta a Eventos Adversos, quienes han participado ya en 49 eventos por inundaciones. Se han movilizado 6.467 efectivos militares. Son 40 las unidades militares que se han movilizado, el Ejército 12, la Fuerza Aérea Boliviana 12 y la Armada 16. Y son 20 los operativos que se vienen desarrollando tanto terrestres, aéreos como sur. Eso dice el viceministro de Defensa Civil, señor Calvi Montes, en torno a los operativos, las consecuencias y las familias afectadas de este tema, ¿no? Así es, y cuánta gente se ha movilizado también, ¿no? 55 personas que han perdido la vida, 5 personas que continúan desaparecidas, entre las cifras que duelen, Gonzalo. Más de 6.000 efectivos militares, sí, más de 6.000. Así es. Bueno, y quiero mostrarles ahora lo que pasaba esta mañana. ¡Qué manera qué de caos, sufrir! ¡Qué difícil, ¿no? Y eso ya es lamentablemente normal. Vamos a las fotografías, por favor. Vamos a mostrar estas fotografías de esta mañana. Vamos a las... Estas son las imágenes del Prado. Vean ustedes el Prado, la gente a caminar. 10:30 de la mañana, ya estaba el Prado con problemas. Vamos a otras fotografías. Ahí están los trabajadores, que enseguida Valeria seguramente va a llamar a los responsables para poder conversar sobre este tema y esta preocupación que los está movilizando. Quieren contratos, quieren estar definitivamente ya, ¿no? A ver, no quieren sí, contratos no, anuales. Pero están denunciando además despidos y malos tratos, ¿no? Son las entidades descentralizadas del municipio que en esta jornada se han movilizado. Hablamos de La Paz Limpia, hablamos de Maverde, hablamos del servicio de los Puma Cataris. Sí, estamos viendo justamente, y le voy a seguir mostrando más fotografías de esta mañana, por favor. Ahí está servidores, Sindicato Mixto de Constructores y el Che Guevara, ¿no? Ahí el Che Guevara, que no puede faltar para algunos sectores. Algunos dirán, es del MAS, seguramente dirán, sí, ¿no? Sí, tienes razón. Y está, ahí está el sindicato. Hay gente que dice que son gente del movimiento al socialismo, que es un tema político, ¿no? Sí, así han salido a decir, ¿no? Muchos han salido a decir este tema, ¿no? Ya en un comunicado decían, ¿no? Ante una ciudad en emergencia, el fin de semana que salía el anuncio de apoyados por la Central Obrera Departamental, Gonzalo, estos sindicatos de las descentralizadas del municipio anunciaban este bloqueo, estas movilizaciones. Y salían con estas pancartas, la Colombia y Mariscal, el Prado en realidad, alcalde incapaz, fuera de La Paz, los bonos se respeta, respeto al bono sindical. Eso es lo que dicen las pancartas que estuvieron presentes hoy en la mañana, con el perjuicio precisamente de lo que implica esto, ¿no? El movimiento de gente, los bloqueos que se tiene, y vamos a ver. Y bueno, y la gente movilizada, reclamando, pidiendo justicia. Así estuvo la jornada de hoy precisamente en la ciudad de La Paz. Pero ya tenemos el contacto con la gente del... Muy bien, enseguida se van a conectar, me dice. Vamos a hablar. ¿Con quiénes vamos a hablar, Chile? ¿Quiénes están listos para conversar con nosotros? ¿Quiénes son? A ver, vamos a hablar con el Sindicato de Trabajadores de la Guardia Municipal de La Paz. Es otro de los sectores que está paralizado en esta jornada, Gonzalo. Va a hablar la secretaria general, la señora Roxana Robles. Va a estar el secretario de Conflictos, Ricardo Chura, y también el señor Albino Vallejo, secretario de Actas. Ellos representando, evidentemente, a la Guardia Municipal, pero en realidad a todos los sindicatos movilizados. A ver, sigamos escuchando un poco más de la Central Obrera Departamental. A ver, escuchemos lo que dicen esta movilización de esta mañana. Pedir disculpas a la población, pero esta es responsabilidad del alcalde de la ciudad de La Paz.
Pedir disculpas a la población, yo no les disculpo. Perjudica, ¿no? Perjudica, porque además salen con esa palabra siempre, pido disculpas, disculpas, claro, pero hay gente que tiene que trabajar, tiene que movilizarse, hacer actividades, y el pedir disculpas, pues no le acepto yo particularmente, tal vez usted, claro. Ustedes pueden aceptar. Ciudadanos pero es, perjudicados. Pero ¿no? Es un problema total, ¿no? ¿Por qué no lo han bloqueado al alcalde Iván Arias? ¿Por qué no han impedido que viaje a Tarija? Por ejemplo, si quisieran haber arreglado, porque ¿no? Porque yo que tengo que movilizarme, tengo que hacer mis actividades laborales y familiares, y tengo que estar atravesando la ciudad a pie, atrasada, Gonzalo, es complicado, ¿no? Los chicos que van al colegio, pero universidades. La preocupación, Gonzalo, de los papás al tener que dejar a los chicos en el colegio, ¿cómo llegar a tiempo a sus fuentes de trabajo? ¿Cómo llegar a tiempo al mediodía a recogerlos? En la universidad, bueno, hoy día se han suspendido en la universidad, en la UMSA, en Mayor San Andrés, se suspendieron las clases. ¿Por las elecciones? Se está preparando todo para las elecciones de mañana, así que en esta jornada no ha habido clases para los universitarios de la UMSA y mañana tampoco. Tampoco van a haber clases porque mañana es jornada electoral. Mañana, Jorge. Sigamos escuchando al dirigente, por favor, de la Centralera Departamental. Están acá presentes todos los sindicatos de trabajadores dependientes de las instancias de la alcaldía para elevar este reclamo ante la población, ante el alcalde, por la vulneración de derechos laborales, conquistas que se han conseguido en el tiempo, pero por sobre todas las cosas se está reclamando el acoso, el hostigamiento, la prepotencia por parte de los directores, por parte de gerentes de las entidades descentralizadas y del mismo gobierno central municipal. Ahora, ¿han pedido reunión con el gobierno, con el alcalde? ¿Qué les ha dicho? Sí, son conflictos que no vienen de la semana anterior, vienen ya de casi un año en algunos casos. Se han enviado, como corresponde, las notas pertinentes para solicitar una mesa de negociación y que se reconozca, se respete estas conquistas logradas por los trabajadores, pero lamentablemente han hecho oídos sordos a esta petición. Así se movilizaron y así estuvieron estos dirigentes esta mañana en esa línea, movilizados, reclamando. Pidiendo disculpas, pero ha hablado también, decíamos, el asesor de don Iván Arias. ¿Cómo se llama el asesor? Este señor que se me fue el nombre. Ahorita te digo el nombre. Que lo estoy buscando en este instante para escuchar lo que decía precisamente él y recordar sus palabras. Aquí está, ¿qué es lo que dijo? Vamos a ver, se llama, no recuerdo el nombre. Enseguida vamos a ver. Vamos a escuchar. Tenían que reunirse con el alcalde hoy día. ¿Qué es lo que dijo? Escuche, por favor. De la planilla del gobierno municipal de La Paz. Además, es importante hacer conocer de que el día viernes la Central Obrera Departamental ha hecho llegar una nota al alcalde municipal pidiendo una reunión para hoy en la mañana. El alcalde está acompañando los actos en la ciudad de Tarija, razón por la cual no puede recibir a la Central Obrera Departamental. Además, porque como se les dijo, la mayoría de los problemas que se han planteado están en su fase de tratamiento y no conocemos una denuncia que exista de algún sindicato ante el Ministerio de Trabajo para iniciar un pliego de peticiones. Nosotros vamos a hacer hoy día a la gente que no ha asistido a su fuente laboral, vamos a cursar las faltas o los abandonos que corresponden y vamos a denunciar al Ministerio de Trabajo de que ha existido este problema sin que se nos haya hecho conocer una denuncia formal. Ahí está, dice el señor Navarro, Navarros, ¿no? Óscar Navarro se llama, Gonzalo, el asesor del alcalde Iván Arias, que daba esta conferencia de prensa. No conocemos ninguna denuncia hecha al Ministerio de Trabajo, así que va a correr los descuentos a todos aquellos quienes están en la calle. Porque el alcalde en este instante se encuentra en Tarija, dice. Prefirió irse a Tarija que arreglar este tema. Porque este alcalde, siempre se va, donde hay problemas, hay problemas de inundaciones, lluvias, se va a Oruro, se va a Tarija, donde hay actividades. Seguramente le ha dicho el tarijeño...
Campero, que es su secretario general, vamos a Tarija. Ahí están potosinos, tarijeños, vallegrandinos en el municipio de La Paz, y bueno, prefieren ir a estas fiestas que arreglar este problema y perjudicarlos a todos los paseños. Todos los paseños en la jornada de hoy hemos estado perjudicados esto que es las movilizaciones. Y como hay un comunicado. Esto se conocía ya, porque este comunicado ha circulado ya el fin de semana, entonces no es que los pescaron desprevenidos. Un instructivo más que un comunicado del Sindicato de Trabajadores de Municipales. Iniciaba esto con los trabajadores del Puma Catari, que convocaron a un paro movilizado el día lunes 15 de abril a partir de las 6:30 de la mañana, la concentración en puertas, al frente en realidad, de la COD, frente a la estación del Teleférico Rojo. Esto estamos hablando de la Vita. Ya estaba esta convocatoria que salía y decía: por la recuperación de nuestros derechos laborales, el respeto a nuestro sindicato, respeto al fuero sindical, cese al acoso laboral, incremento salarial 2024, pago de salarios devengados, cambio de personal administrativo y de gerente. Compañeros de lucha, el día lunes, en coordinación con nuestro ente matriz, la COD, la Central Obrera Departamental, el Comité de Huelga y el Grupo del Directorio estarán encargados del control y la asistencia de los afiliados y no afiliados. ¿Nos respetan ahora o cuándo haremos respetar nuestro sindicato? Hoy caemos, compañeros, y perdemos todas las batallas, es lo que decía el sindicato de los buses Puma Catari, que es uno simplemente de los sectores movilizados. Hablábamos de La Paz Limpia, de Emavías, de... ¿Cuántos son? Son varios, ¿no? Verde, son... O sea, no hay recojo de basura, por ejemplo. Hoy no, Gonzalo. O sea, la gente que no saque la basura, por favor... Sí, evite, porque se acumula del fin de semana, sábado, domingo. Y si esto no llega a solucionarse, Gonzalo, lo que vamos a ver es precisamente lo que acabas de puntualizar. Basura acumulada, jardines descuidados. Bueno, los buses Puma Catari, que si bien han convocado a esta movilización, están funcionando, pero el personal es reducido, ¿no? Así es. Y a ver, vamos a conversar en los siguientes minutos precisamente con los responsables que nos han pedido. Vamos a saludar a la señora Roxana Robles, secretaria general, a quien la saludamos en este instante ya que está con nosotros en línea. Le voy a pedir, por favor, habilite su micrófono, Roxana, Jacqueline Roxana, para conocer un poco acerca de este tema. ¿Me está escuchando, Roxana? Buenas tardes. La tengo en pantalla, pero no me está escuchando, no tengo entendido. A ver, vamos a ver si podemos coordinar que la señora Roxana, Jacqueline Roxana Robles Calle, secretaria general del sindicato, pueda conversar con nosotros y habilitar su tiempo. Jacqueline, ¿me escucha? No me está escuchando. Voy a ver, pedirle por favor si puede habilitar su... Ahora sí, Jacqueline. Hola. Buenas tardes, Jacqueline, ¿me escucha? Jacqueline, ¿me escucha? Sí. Muy bien, gracias. Quisiéramos ahora verla, sí, por favor, porque estamos ya al aire y estamos hablando acerca del conflicto que se ha generado entre trabajadores y el alcalde de La Paz. Buenas tardes. Hoy tenía una reunión con el alcalde, no está el alcalde, no se ha hecho presente, está de viaje. ¿Cuáles son los motivos de este conflicto? El secretario o el asesor decía que ustedes no tienen ninguna denuncia hecha hacia el Ministerio de Trabajo. No conocen de ninguna denuncia que se haya hecho al Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, el asesor ha dicho que hoy les van a descontar a todos ustedes que han salido a las calles a movilizarse. ¿Qué dice ante esa posición asumida por el gobierno municipal? Buenas tardes. Le pido, por favor, si puede habilitar su cámara. Gracias. Buenas tardes. Poner a la población, queremos nosotros hacer conocer lo que está pasando en la unidad de la Guardia Municipal. Y evidentemente nos andan amenazando con descuentos, como es costumbre ya de este alcalde y de todos sus colaboradores. Nosotros ya estamos, digamos, con este tema de que siempre nos llegan memorándums, hasta por ir al baño. No podemos ni siquiera realizar las necesidades biológicas como guardias municipales. Nosotros hemos venido... tenemos resoluciones ministeriales que nos avalan como un sindicato, y el artículo 51 de la Constitución Política del Estado indica que un sindicato
cuenta con personería jurídica desde que el ente matriz lo reconoce. Señora Roxana, permítame, por favor, por cuestiones de tiempo. Permítame, por cuestiones de tiempo, eso están reconocidos, evidentemente, lo ha dicho el asesor, están reconocidos. Lo que no está reconocido es esta demanda que ustedes no han hecho al Ministerio de Trabajo. No hay ninguna demanda o denuncia contra el Ministerio de Trabajo. En ese sentido, hay esa denuncia, han hecho la denuncia. Tenemos la demanda, hemos sacado un voto resolutivo, se ha hecho ingresar la anterior semana al Ministerio de Trabajo y también ha llegado este voto resolutivo al alcalde, él tiene conocimiento. Asimismo tenemos las denuncias, aquí está el pliego petitorio que se ha ingresado en fecha, él tiene conocimiento. ¿Dónde ingresó este pliego petitorio? Esto es a la alcaldía. No, me refiero, ¿hay la denuncia al Ministerio de Trabajo? ¿Hay la denuncia al Ministerio de Trabajo? Se ingresó el voto resolutivo a lo que es el Ministerio de Trabajo y ellos tienen conocimiento del paro que íbamos a realizar. Porque hemos venido sufriendo atropellos por la jefa de unidad, la capitana, la señora Patricia Crella García. De este modo nosotros hemos sacado un voto resolutivo donde nosotros pedimos y exigimos la renuncia de esta señora por los maltratos psicológicos que reciben los compañeros. Como le digo, han venido recibiendo memorándums hasta por ir al baño. Nos llenan de memorándums por todo con la intención de sacarnos. No nos dotan de uniformes, nos exponen a la intemperie. Nosotros no tenemos uniformes desde la gestión 2021. No nos han dotado uniformes. Estamos con uniformes viejos. Yo quisiera mostrarle cuál ha sido la dotación del alcalde de los uniformes, que mis compañeros han tenido que recoger uniformes del suelo, viejos, como si fuera ropa usada. Nosotros tenemos ¿usted los tiene algún uniforme en este momento? ¿Usted tiene algún uniforme en este momento para mostrarnos? Ahorita no lo tengo a la mano, pero tenemos las fotos y los videos, yo le voy a pasar posteriormente para que usted los pueda reproducir y vean cómo ha sido la dotación que nos han dado de uniformes. Y solamente esta dotación de uniformes es para todos, también llega a ejecutivos, a jefes, ellos tienen uniformes porque vemos que el alcalde cambia permanentemente de vestuario, ¿será que esta crisis es también para todos? Lamentablemente los funcionarios que han llegado a trabajar con la gestión del alcalde, ellos mismos se han ido comprando los uniformes. No han tenido dotación de chalecos ni chamarras, ellos subvencionan los chalecos y chamarras. Ha llegado un momento que nosotros también hemos tenido que comprarnos uniformes, porque no teníamos y estaban todos rotos, todos agujeros. Lamentablemente ahorita los uniformes de nosotros los tenemos en base, es prohibido que nosotros los saquemos de base, entonces están allá nuestros uniformes. Es por esta razón que nosotros hemos salido en marcha, porque el alcalde no reconoce el fuero sindical, no respeta los derechos a la libre sindicalización, y si él, como dice, nosotros, la policía se va a sindicalizar, no es lo mismo, nosotros no somos policías, somos trabajadores municipales. Si fuéramos policías, gozaríamos pues de antigüedad, de bonos, tendríamos pulpería, tendríamos todo lo que ellos tienen. Viene y habla cosas que no son el alcalde o su asesor legal Navarro. El señor Navarro tiene conocimiento de todo lo que hemos ido metiendo, los pliegos petitorios del 2023, las denuncias que hemos hecho, la gente que no, cuando no nos han facilitado personal de trabajo social para los compañeros que sufren accidentes laborales, él tiene conocimiento, sabe, porque hemos hablado con él, pero aún así ha hecho oídos sordos. Nosotros hemos solicitado con el alcalde dos audiencias anteriores, a las cuales ni siquiera ha contestado, ha hecho oídos sordos. Ajá. Por este modo se ha llegado a tener un voto resolutivo. En este voto resolutivo se le ha dado un plazo de 72 horas, en las cuales el alcalde debería habernos convocado, si no íbamos a iniciar el paro. Y esto se ha ingresado al ministerio. El ministerio tiene conocimiento de este paro que se iba a realizar, tanto con las entes matrices. Uh-huh. Y en este instante, ¿están paralizados la Guardia Municipal? ¿No hay Guardia Municipal en La Paz? ¿Y qué hace la Guardia Municipal? ¿Dónde actúa?
Bueno, la Guardia Municipal a este tiempo ha venido sufriendo atropellos y maltratos, no solamente en la usurpación de funciones por parte de los de mercados, ya que anteriormente nosotros teníamos competencias como control de inocuidad, control de comercio en vía pública, retiro de excesos, hacíamos control de lo que son, el tema de inocuidad, más que todo. El tema de comercio, cuidado de ornato público, también se hace vialidad con los que están designados a la Guardia de Transporte, pero últimamente con este alcalde que ha ido ofreciendo las calles a todos los gremiales por contar con su apoyo, nosotros ya no hemos podido realizar ninguna función. Incluso en el decreto 030 que han aprobado, agarran y dicen que la Guardia Municipal no puede hacer ninguna función, ningún retiro, ningún decomiso, no puede realizar ningún retiro de excesos, control de patentes, si no está un funcionario de unidad de mercados. La Guardia Municipal es la fuerza coercitiva del GAMLP. Nosotros estamos para hacer cumplir las leyes y normativas, pero nos los impiden con su nueva normativa y reglamentación. Es por este modo de que la Guardia Municipal ha visto que el trabajo de la Guardia Municipal ha desaparecido con la inundación de comercio en las calles. Asimismo, la Guardia Municipal de Transporte, su trabajo que anteriormente estaba bien delineado, ahora también ha desaparecido. No sé si ustedes han visto, ya no hay guardias en las calles. Y ahora lo que hacen solamente es, como estamos a cargo de la Secretaría de Movilidad y Seguridad Ciudadana, agarran a los guardias y les ponen, no, vayan a cerrar esta calle o si no, vayan a hacer vialidad aquí. Ya no hay control de comercio, todo por los acuerdos que tiene el alcalde. De este modo nosotros hemos visto, hemos ido perdiendo todas nuestras funciones. Hemos llegado a ser el apoyo. Estamos perdiendo todas las facultades y ellos vienen y dicen que somos como la policía. Si fuéramos como la policía, no necesitaríamos pues pedir apoyo o estar pidiendo todo lo que pedimos. ¿Cuántos son los guardias municipales? ¿Perdón? ¿Cuántos son los guardias municipales? Anteriormente, antes de la gestión del alcalde, ambas unidades llegaban a ser 650 guardias. Actualmente somos 303 guardias. 303 guardias. Señora Roxana, en ambas unidades. Señora Roxana, usted decía que hay acuerdos con los comerciantes. ¿Usted conoce qué acuerdos tiene la alcaldía con los comerciantes? Anteriormente tenía acuerdos con la Asociación Santa Teresita porque nosotros íbamos y hacíamos lo que es el retiro de comercio informal en lo que es la Plaza San Francisco. Realizábamos el retiro incluso en los alrededores, cosa que ahora ellos han loteado los puestos. Como pueden ver, la plaza es todo un mercado. Nosotros ya no podíamos hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando nos acercábamos nosotros, agarraban las señoras, le voy a llamar al director de mercados. Le llamaban al director de mercados, el director de mercados llamaba al jefe de unidad y ya, déjenlos. Y por eso se ha convertido en el mercado que es ahora la Plaza San Francisco. Anteriormente, cuando nosotros hacíamos respetar las normas y hacer cumplir la ley, la 078, no había este tema, no había estas cosas. La plaza solamente había una sola señora que daba vueltas con su carrito de papas fritas, que era la única que tenía autorización de carrito móvil. Pero ahora hemos visto que la plaza se ha inundado. Y no solamente la plaza, hay varias calles con las nuevas verbenas, actividades que organiza el alcalde. A cambio del apoyo de los gremiales, agarra y les da permisos. Y no solamente es el alcalde, son varias unidades que les dan patentes a las cuales nosotros ya no podemos controlar. Porque mercados dice una cosa, culturas dice otra cosa, la subalcaldía dice otra cosa, y todos les dan patentes, y a la final, ¿a quién vamos a hacer caso? ¿Cómo vamos a controlar? Es muy duro lo que están viviendo, 303 guardias municipales, la ciudad está loteada por acuerdos de las autoridades, con los comerciantes, seguramente para tener a votos o apoyo, ¿no? Esto que usted denuncia, y estas movilizaciones han sido catalogadas como políticas, que detrás de este movimiento está la gente de El MAS. ¿Es así? ¿Ustedes responden a algún movimiento político, a alguien que los esté asusando y que detrás esté un trabajo político? Comentarle que no, nosotros no tenemos ninguna, no somos afines a ningún partido político. El sindicato de la Guardia Municipal ha nacido
a través de los atropellos que hemos ido sufriendo. Ustedes tienen conocimiento desde el ingreso del señor alcalde, la primera gestión del 2021, han sido retirados 150 guardias, de los cuales solamente hemos vuelto 11 con combinatoria. La gestión 2022 han sido retirados 163 guardias, de los cuales han vuelto 63 con combinatoria. A los demás les han hecho firmar un acuerdo indicando que después de 3 meses los iban a recontratar, cosa que no ha sido así. Posterior a esto, hemos sufrido la desvinculación de 40 guardias municipales la gestión 2023, que también han regresado con combinatoria, pero esto ya por parte del Sindicato de Trabajadores. Uh-huh. Y la última, que ha sido la desvinculación de 18 guardias municipales, que también de ellos 14 han retornado. De este modo, por los atropellos que nosotros hemos venido sufriendo, nos han quitado los refrigerios que teníamos. No tenemos dotación de ropa de noche, no tenemos panocas, no tenemos parcas. Estábamos con las botas agujeras. Nos hacen extender horarios, no nos compensaban los horarios. Nosotros trabajamos sábados, domingos, feriados. A ellos no les interesa. Nosotros no somos pues sus esclavos, somos personas, tenemos familias. Pero ellos no saben reconocer que este último, la señora Belka, ¿qué hace? Empieza a gritar a los guardias como si fueran sus esclavos o sus empleados. Nosotros no somos sus esclavos ni sus empleados, señora. Nosotros somos personas y merecemos respeto. Uh-huh. Ahora les hacen llegar memorándums de trabajo, memorándums de llamadas de atención por todo y por nada, y ahí indica llamada de atención verbal y que la señora Belka ha agarrado y les ha llamado verbalmente la atención, cuando mis compañeros nunca se han acercado a la señora. Uh-huh. Ahora, ¿qué hace? Cuando agarra... Dígame. Sí, la escucho. Entonces hemos venido sufriendo todo este tipo de atropellos. Uh-huh. Incluso ahora han puesto supervisores. Los supervisores se han vuelto enemigos de los guardias, siendo los mismos guardias. Nos sacan fotos de lo que están parados, le sacan fotos si están caminando. Uh-huh. Lamentablemente, como le digo, el decreto 030 a nosotros nos cruza de brazos. ¿Por qué? Porque indica que sin personal de mercados nosotros no podemos realizar ninguna actividad ni ninguna función. Asimismo, para realizar lo que es el control de tráfico vehicular, la ley 326 indica que solamente la Guardia Municipal de Transporte puede realizar el control de vehículos, infraccionar y realizar todo este tema en lo que es transporte. Lamentablemente ahora ya no hay la Guardia Municipal de Transporte. Todos los contratos son de Guardia Municipal, no existe ya la Guardia Municipal de Transporte. Uh-huh. Usted nos decía que son 303 guardias municipales al momento, ¿no? Eso es lo que nos decía. ¿Cuánto gana un guardia municipal? Nosotros ganamos alrededor de 2.500 bolivianos. Con descuento salimos con 1.900. ¿Cuántas horas trabajan? Nosotros trabajamos 48 horas semanales seguidas, trabajamos 36 horas, trabajamos más de 8 horas. Es a lo que disponga el empleador, no tenemos un horario establecido. ¿Cuántos sindicatos hay en el municipio de La Paz? Actualmente tenemos 8 sindicatos entre los descentralizados y lo que es el gobierno autónomo municipal de La Paz. ¿8 sindicatos para cuántos trabajadores? ¿7.000? ¿8.000? Son 7.000 trabajadores los de la alcaldía. 7.000 trabajadores, 8 sindicatos para este tema. ¿Cuántos están movilizados? Al momento está movilizado el 80% de la Guardia Municipal. Uh-huh. Estamos todos en las calles. Bueno, mis compañeros, yo estoy aquí porque estaba un poco indispuesta. Estamos todos en las calles y vamos a seguir con este paro hasta que el alcalde nos dé una solución. ¿Cuál es la solución? Estamos cansados de la inestabilidad. ¿Cuál es la solución para ustedes? Nosotros queremos la inclusión a la ley 321. Desde la gestión 2012 se ha indicado a los gobiernos autónomos que deben incluir a los que son técnicos manuales y técnicos administrativos operativos a lo que es la Ley General del Trabajo. Uh-huh. Nosotros somos operativos, somos una instancia operativa, el brazo operativo del GAMRP. Son una especie de consultores, ¿no? Una especie de consultores, tienen contratos, 3 meses, 6 meses, un año. Sí.
Lamentablemente se ha venido vulnerando este tema de los contratos, incumpliendo la Ley General del Trabajo, ya que nosotros tenemos más de dos contratos a plazo fijo. Y como la Ley General del Trabajo indica, más de dos contratos ya se vuelve indefinido. Lamentablemente los señores ahora han ido vulnerando y han ido tratando de socapar este tema, cambiándonos a contratos eventuales. Y este último a contratos administrativos eventuales, no permanentes. Estos contratos indican que nosotros no tenemos derecho a nada. No tenemos derecho al refrigerio, no tenemos derecho a pedir a dotación, no tenemos derecho a nada, ni a vacaciones. Bien, y anteriormente ahora... nosotros con el reglamento de la 045, que ha sido aprobado por el alcalde Revilla, teníamos un descanso de 6 días cada 6 meses. O sea, un descanso de 12 días anuales, que a veces sí nos daban o a veces no, uh-huh. Pero estaba en la normativa. Con este nuevo decreto han agarrado y han eliminado todo esto. Finalmente, señora Roxana, ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser la siguiente actitud? ¿Ya se han movido en las calles? ¿Están con paro? ¿Les van a descontar? Parece que el conflicto ya ha reventado. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Nosotros vamos a seguir en las calles movilizados. Si tenemos que llegar a la huelga de hambre, lo vamos a hacer. Y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias junto con todos los afiliados, porque ya estamos cansados del maltrato que sufrimos. No somos guardias de 6 meses, como indica el señor Navarro. Somos guardias que ya trabajamos 11, 12, 13, 14, 15 años. Los que menos tienen son 5 años de antigüedad. Uh-huh. Muy bien, le agradezco mucho. Eso no es como dice el señor Navarro, 6 meses. Señora Roxana Robles, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Guardia Municipal de La Paz, le agradezco mucho. Hemos escuchado su voz, su palabra, hemos amplificado a través de Encontrados de este problema que se ha vuelto un conflicto ya para ustedes. Le agradezco mucho, estaremos pendientes y haciendo el seguimiento a ver cuándo se resuelve este tema, porque también los recogedores de basura están con problemas. Las basuras van a empezar a inundarlos si el conflicto continúa. Gracias, señora Roxana, por su tiempo. Muchas gracias, más bien, por darnos la cobertura. Gracias a usted, muchas gracias. Qué dura la situación para esta gente que tiene que trabajar tanto, ¿no? Tiene que estar... Tantas horas, pero además sin los equipos necesarios. Tiene que comprarse las cosas. Ese es el meollo o la preocupación que me ha generado esta entrevista, Gonzalo, ¿no? Que no se les dote de la vestimenta apropiada, más cuando sabemos que en el país hay problemas, ¿no?, de salud, que podrían haber contagios. Estamos hablando de influenza, estamos hablando del dengue, estamos hablando de muchas enfermedades a las cuales estos trabajadores se exponen. Necesitan tener la ropa de trabajo adecuada, los insumos que requieran para hacer su trabajo. No puede salir del bolsillo del mismo trabajador. ¿Quién crees que miente acá? Cuando el señor Navarro dice que se ha enviado... No hay una denuncia al Ministerio de Trabajo, por lo tanto va a ser ilegal... Y vamos a descontar. La representante de los guardias municipales, hemos enviado, está en la carta, que tengo la nota, y hemos dicho que íbamos a esta movilización. ¿Quién miente? ¿Hay una mala comunicación ahí? ¿No se conoce lo que hace? ¿No? ¿O se prioriza primero los actos festivos para poder primero dar esa prioridad antes que lo que es importante resolver conflictos? Así es, porque como lo decía antes de que hagas la entrevista, Gonzalo, este problema... Y este anuncio de movilizaciones, bloqueos y demás, ya se conocía el fin de semana. Se conocía y el alcalde debería haber pensado si atendía a este conflicto, que sabíamos que iba a ser de magnitud, porque paraliza la ciudad, ¿no?, tener tantos sectores movilizados. A ver, estamos hablando de EMA Verde, La Paz Verde, La Paz Limpia, que no habrá recojo de basura, la terminal de buses, los buses Pumacatari, que van a funcionar, pero sus trabajadores en un paro, el botadero, los guardias, EMA Vías, EDMA, el relleno Sacachuro. Entonces, son varios los sectores. A ver si Roberto nos cambia las imágenes, que los he visto que marchar estos señores desde esta mañana. Debe haber otras imágenes también que podamos reflejar para que los oyentes, los televidentes, la gente que nos sigue en las redes, tenga mayor amplitud en imágenes y gente que se ha movilizado esta mañana. Y en diferentes puntos. ¿Sigue el bloqueo, no? Siguen. Hace unos minutitos atrás, simplemente llegaba un reporte de que ya en la Plaza del Estudiante se estaban retirando. Pero ese es solo uno de los puntos, Gonzalo. Camacho se fueron los bloqueadores, dice el reporte. Se retiran también de la Plaza del Estudiante. Mira estos dos mensajes. Uh-huh. La Arce, totalmente congestionada. Estamos hablando de las 4 de la tarde. De las 4 de la tarde. Este mensaje. Van a ir seguramente de a poco, ¿no? Seguro. Pero mañana van a retomar.
Ese es el problema. ¿No? Otra vez temprano en la mañana, movilizaciones, la mitad de la jornada va a ser otra vez un perjuicio. El municipio tiene que arreglar este tema urgente. ¿Dónde están los negociadores que tendrían que estar ya negociando el tema? Vamos a la pausa. ¿O tenemos mensajes? Tenemos mensajes a propósito de este tema y un contacto, creo que sí, sí. El problema es que no nos está funcionando el internet, está muy lento, demasiado pero lento. Pero tenemos mensajes, Gonzalo. Vamos. Domi Soto Vargas escribe y dice, saludos al grupo Encontrados. Meredith Skinner, bono sindical. ¿Acaso existe? Se pregunta Meredith. Por acá tengo otro mensaje que dice... Rosalba Calizaire dice, hola, programa Encontrados, los bloqueadores solo saben decir disculpas, el colegio, trabajo, trámites, no me disculpan, dan rabia estas formas de perjudicar, la opinión de Rosalba Calizaire. René Poma dice, buenas tardes, señor Gonzalo, denunciar que Heredia, candidato al rectorado, a todos los administrativos de la UNSA para mañana, dio día libre. No, se ha hecho, Gonzalo, hay un comunicado, ¿no?, que determina que personal de emergencia se va a quedar ante una jornada de elecciones. Se han suspendido las clases también en la universidad, sí. Hoy y mañana, porque las dos jornadas se dedican exclusivamente a este proceso electoral. Don Mario Ali Mendoza ha escrito y dice, muy buenas tardes, Encontrados, hoy me honro en saludar a todos los hermanos y hermanas tarijeños, chapacos de corazón, amorosos. Felicidades, Tarija, en su aniversario, nos dice don Mario Ali, el abuelito Chasqui. Muy bien, vamos a cambiar, vamos a seguir en el tema porque vamos a entrar en contacto con el ingeniero Edwin Gutiérrez, ex jefe departamental de caminos y ex subalcalde. Tiene una observación, retorne conmigo Roberto, por favor, tiene una observación en torno a lo que está pasando con el tema de Amor de Dios y cómo se está trabajando, porque has visto que se está poniendo a los costados la tierra. Ha bajado, toda la materia, esa masa, a los costados para hacerse una especie de canal y que seguramente fluya. Nos va a dar su observación el ingeniero Edwin Gutiérrez a propósito de ello. Ingeniero Gutiérrez, muy buenas tardes, gusto saludarlos. Cuéntenos cuál es su observación de la que usted me llamaba y me decía, esto está mal, no puede ocurrir. Buenas tardes. Hola, Gonzalo, buenas tardes, un gusto saludarte y un saludo a todos los chapacos de Libertario. Igualmente a usted, felicidades. Hola, un abrazo. Lo escuchamos bien, adelante. El problema fundamental es que no voy a pasar esta época de lluvias, ya deberían estar trabajando en los ríos, ¿no? Pero el problema que hablamos es sobre el asfalto, y están siendo las mejores de la avenida Vallivian, pero lo que dice el alcalde, estamos raspando, ¿no? Siempre especifico esto con el equipo que está haciendo el parecer. Y ese material que estamos prestando, ojalá que estén llevando, podrían llevar a la carretera y llegar donde hay un tipo ante esto extraña. Hay un gas más o menos ahí de la periférica, como empieza a una cuadra, y más o menos que hasta unos 500 metros o 20 metros lineales, donde podrían poner todo ese asfalto que están sacando de la avenida también. No se están haciendo porque esto no me preocupa porque este material es como oro, pues sirve también para poder asfaltar esos sectores. Ingeniero, quiero entenderle bien. El material que se está utilizando para poner a los costados del río, ese material no debe ser utilizado de esa manera. Explíquenos bien porque su comunicación es de las mejores. Exacto, ahí tienen que ser las piedras roqueras. He visto una volqueta en ese tiempo de áreas, en su tiempo, de que baje una roquera y está poniendo piedras ahí. No sé, seguramente deben estar utilizando las mismas piedras que ha dejado en el tiempo de Juan del Granado. Pero de todas maneras habría que poner para que no tengan problemas con ellos. ¿Qué se debería hacer, ingeniero, entonces, según su experiencia? Ese debería ser el trabajo, ¿no? Que deberían ver, hacer gaviones, pero gaviones con piedras que corresponde, no con piedra manzana como estaban haciendo los soldaditos, los que no tienen los accesorios. Pero sin embargo, deben hacer de esa manera, para no tener problemas.
y luego canalizar. Ya deberíamos tener todo canalizado. Estamos en una ciudad, Olinda, La Paz, se dice, pero generalmente me parece que no. Usted hacía una observación acerca de los gaviones, que eran gaviones con la piel... Colmatado, bueno, recuperar todo ese material, ¿no te parece? De los ríos, de la parte alta y demás. Don Edwin Gutiérrez, usted nos hacía una observación anterior en entrevista y decía que los gaviones que están usando, la piedra que se usa para los gaviones, son piedra manzana y esa no es la ideal. ¿Se ha modificado eso? ¿Ha visto usted ello, que se haya modificado? No, no, de ninguna manera. Ya no he ido por el lugar, pero sin embargo, ya una vez puesto, ya no pueden desarmarlo, ¿me entiendes? Porque se arruina la malla. Entonces, ahí nomás se mantiene, ¿no? Como ha dejado de llover, ya no ha metido nada para poder mejorarlo. Pero sí debería ser de esa forma. Tiene que hacer los urgentes de CT. Porque tiene que a los técnicos, el alcalde. Ser todo, él quiere ser todo. Él quiere ser barrendor, barrendero, él quiere ser. Se suben las máquinas, allá, están dando ahí en las máquinas. Él tiene que dejar que hagan los técnicos, por algo hay ingenieros. Notar las experiencias que tienen ellos, pero si no deja eso, entonces nadie se mete a hacer nada, pues todo está como está ahorita, así todo con problemas. Muy bien, ingeniero, le agradezco mucho su mirada, su observación como paseño ante este tema, como ingeniero y profesional que usted viene haciendo en el caso de la zona de Amor de Dios, y este tema del material que debe ser cambiado, debe llevarse a otro lugar para mejorar. Le agradezco mucho, ingeniero Edwin Gutiérrez. Gonzalo, sí. Me interesa, hermano, que se hable sobre el asfaltado. El otro día iba a poner ya una trucha a Pongo. He pasado un sector donde es la periférica, donde es la periférica y la Ramiro Castillo. Hermano, todo eso está, ya no hay asfalto, ¿me entiendes? Está sobre tierra, sobre hueco. Pero estamos, están raspando lo que dice la alcalde. Su nombre específico es fresado. Eso que están fresando, eso debería inventar a esa carretera. Luego con una moto niveladora nivelarlo, y el mismo, las mismas movilidades que van a pasar de ida y vuelta, lo van a faltar todo ese tramo. Pero no piensan nada, no hay dirigentes, choferes, nada. Todo una tendencia, ¿me entiendes? Y no sé, en Bolivia los dirían, bueno, los dirigentes, los choferes, ¿qué debían hacer? Ya que no quieren faltar la ABC, que le corresponde a la ABC, a ver, desde el Mendoza hasta Cotapata. Hasta un dorme, por decir eso. De ahí pasa hasta al sur y norte. Entonces tiene que ver, debería haber ya, debían ponerse de acuerdo con el alcalde. El alcalde parece que no era paseño. Es un lugar, un desastre para ir a la cumbre. La salida de las lluvias. Las truchas. Muy bien, ingeniero. Ojalá lo escuchen. Estoy seguro que lo están escuchando porque es monitoreado este programa y considero que lo están escuchando. Y ojalá se tome en cuenta esto que usted observa, tanto en la zona de Amor de Dios como a la salida de los Yungas, en la avenida Ramiro Castillo, es de esa salida, ¿no? Ingeniero, le agradezco mucho. Le mando un abrazo. Gracias por su tiempo y su mirada. Gracias. Ojalá que estén escuchando para poder ese material fresado ir a echar ahí y evitar problemas. No quiere ser el gobierno, no quiere ser nadie. Tome esa iniciativa, pero como no da prioridad a su técnico, se quiere agarrar todo. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a todos los que escuchas. Gracias. Gracias al ingeniero Edwin Gutiérrez por esa su mirada preocupada, obviamente, de lo que pasa, cómo se utiliza el material, además, ¿no? Así es. Eugenia Sandoval nos escribe y dice: no solo esa zona, también la entrada o salida Mallaza está en la misma situación. Gracias, dice. Estaban con problemas, pues se le estaban arreglando el puente, o sea, el túnel. Había deslizamientos, ¿no? Igual, ¿no? Sí, así es. Sin lugar a dudas, todavía se requiere mucho trabajo en la ciudad de La Paz. Momento de irnos una pausa, Gonzalo. Son las 4 de la tarde con 47 minutos. Pero permítanme darles este consejo, porque los bolivianos somos diversos y eso es lo que nos hace únicos, como el sabor de tu Coca Quina. Disfruta el sabor de siempre. Coca Quina, tradicionalmente nuestra, es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Enseguida, retornamos con su revista Encontrados. Los bolivianos somos diversos, eso nos hace únicos, como el sabor de tu Coca Quina. Disfruta el sabor de siempre.
Cocaquina, tradicionalmente nuestra. La Cascada, orgullosamente boliviana. Ok, ok. Mis tres deseos son descuentos, ofertas y dos por uno para todos. ¡Deseos cumplidos! Farmacorp cumple 87 años. Y en nuestro aniversario, reventamos los descuentos, ofertas y dos por uno en productos seleccionados. Del 1 al 7 de abril, en cuidado personal. Del 8 al 14 de abril, en cuidado y nutrición infantil. Del 15 al 21 de abril, belleza y maquillaje. Y del 22 al 28 de abril, suplementos y bienestar. Compra todo lo que necesites por la web, app, Farmamóvil y en nuestras sucursales en todo el país. Farmacorp. ¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura: desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir, gel desinfectante de manos, aplicar mucha presión en la pantalla de móvil, toallitas desmaquillantes limpiacristales, rociar un líquido directamente en el teléfono. La revista informativa Encontrados es una producción de ODEC. Para contactarse o publicitar con nosotros, nuestras direcciones son odecbolivia01@gmail.com y los teléfonos 752-36772, 651-069-12. Los bolivianos somos diversos, eso nos hace únicos, como el sabor de tu Coca-Quina. Disfruta el sabor de siempre. Coca-Quina, tradicionalmente nuestra. La Cascada, orgullosamente boliviana. Estás escuchando Encontrados. Farmacorp cumple 87 años de aniversario compartiendo los mejores productos al 2x1. Atención, porque son diferentes las semanas y diferentes los productos al 2x1 de la mano de Farmacorp en estos 87 años de aniversario. Aproveche el 2x1 en todas las sucursales de Farmacorp a nivel nacional. Ven a celebrar con nosotros los 87 años de aniversario de Farmacorp. Muy bien, y seguimos en Encontrados. Vamos a continuar hablando de lo que ha pasado a nivel internacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Se viene una tercera guerra mundial? Ay, ojalá que no, Gonzalo, pero ojalá, eso es lo que nos decían los titulares de la prensa internacional este fin de semana, ¿no? Cuando este sábado nos anoticiábamos de un ataque. No podíamos creer, ¿no? Dicen las noticias esta hora, los informes. Última hora, el ataque de Irán a Israel, la guerra con Hamas y la situación en Gaza en vivo. Noticias, reacciones y más. Titula la prensa internacional. Intentaron llegar con drones, unos drones muy lentos, los iraníes, y en este caso fueron derribados. Una niña fue la más afectada, ¿no? Se habla de que estamos a punto de una tercera guerra mundial. Para entender el tema, a ver si podemos conectarnos con don Ronald McLean, ex canciller de Bolivia. Voy a pedir a Ronald que habilite su cámara, por favor. Estamos con un internet muy lento ahora, no sé qué ha pasado, pero está lento. A ver si Ronald nos puede ayudar a encendiendo su cámara. Estoy ya con la señal de Ronald McLean, ex canciller de Bolivia, y a ver si tenemos la suerte de que pueda habilitar su cámara y así podemos conversar. Mientras tanto, vamos por teléfono a saludarlo a don Ronald McLean Avaroa para que nos cuente y nos dé el ABC de este conflicto, cómo entender este conflicto, qué es lo que las repercusiones que pueda tener. Ya estamos viéndolo a Ronald McLean, ya lo tenemos a Alex Canciller, lo voy a saludar. Muy bien, gracias Ronald. Con un nuevo look lo estoy viendo a don Ronald McLean. Ronald, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gusto saludarlo. Igualmente. No le estoy escuchando su audio.
va a habilitar. Muy bien, vamos a dar el tiempo para que habilite el audio y podamos conversar con el ex canciller de boliviano, don Ronald McLean, en torno a este hecho que se ha dado, este hecho que es altamente preocupante y no sabemos qué pueda ocurrir. A ver si ya lo tenemos listo. Ronald, ¿cómo está? No lo escucho. Voy a tenerlo en imagen y en el teléfono. Perfecto, lo voy a tener en el teléfono. Muy bien. Decíamos, Ronald, buenas tardes, gusto saludarlo. Ahora sí me escucha. Lo escucho perfectamente, lo escucho. Perfecto, Gonzalo. Bueno, evidentemente es una situación sumamente delicada, pero yo creo que no debemos alarmarnos porque está, yo diría, bajo control. O sea, Irán tenía que hacer un gesto de reprimenda contra Israel y ha mandado una serie de proyectiles antiguos que eran fáciles de interceptar. Incluso yo sospecho que incluso entre los militares se avisaron de este ataque. Prácticamente ningún de los misiles llegó a hacer impacto, pero digamos Irán ha quedado en una posición de haber retribuido, de haber retaliado contra Israel, y ahí va a quedar la cosa. Los incentivos de parte de los Estados Unidos para Israel, para que no responda y no reaccione, son muy grandes. Yo creo que Israel ahí va a dejar el tema y sigue el conflicto solamente circunscrito al tema de Gaza, que es un tema ya de por sí muy delicado, pero que tiene que llegar a una resolución porque hay un problema humanitario mayor, mayúsculo, que el mundo no está dispuesto a aceptar. Por cualquier motivo que sea, y no queremos justificar a Hamas ni atacar a Israel, ni viceversa, el tema de la tragedia humana es muy grande. La guerra está cobrando más de 30.000 muertos ya en Gaza, que son 2 millones de personas prácticamente aprisionadas en una cantidad de terreno muy pequeña. Entonces yo creo que esto va a precipitar nomás que se vaya a una negociación para liberar a los rehenes que aún quedan cautivos, y algunos están muriendo, que es lo que se ha sabido, y se termine este conflicto, por lo menos se paralice. Señor McLean, ¿cómo se debe entender este ataque de Irán a Israel? ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque Israel hizo una operación en Siria y mató a uno de los altos generales iraníes que han estado involucrados en la planificación de la masacre que hicieron los de Hamas en Israel el 7 de octubre. Y entonces ellos tienen una larga lista de los militares, de los jerarcas, tanto de Hamas, desde luego, pero también iraníes, que han perpetuado ese crimen, ese ataque tan brutal de matar 120 personas ahí que estaban pacíficamente en un campamento. Entonces se han dado a la tarea los israelitas de matar uno a uno y han ido agarrando a algunos generales de alto grado, y por eso Irán ha respondido. ¿Va a tener consecuencias Irán tras este ataque? ¿No van a haber consecuencias? ¿Qué va a pasar con el resto de los países que apoyan, por ejemplo, a Irán? Bueno, yo creo que no se van a mover. Yo no creo que los incentivos... ¿sabes? Esta es muy grande y muy fuerte la Se nos ha cortado, le pido que nos... Básicamente Rusia, que ya tiene un frente abierto en Ucrania, y ¿qué más? Irán, y después son países más bien menos importantes que no van a entrar en un conflicto grande donde estén los Estados Unidos y Europa Occidental al otro lado. ¿Cómo debería ser la reacción de Bolivia? ¿Qué tipo de reacción debería tener Bolivia? Bueno, yo creo que Bolivia, mal asociado, estamos en el club de los perdedores, de los criminales, de los teócratas, estamos alineados con Irán, imagínese usted, Gonzalo. Bolivia debería cambiar de lineamiento, pero desde luego instar a la paz y a la diplomacia y a la resolución pacífica de estos conflictos. Pero estamos ahora en el lado opuesto de la historia, estamos yendo contra la historia, apoyando a todas las malas causas, como ser esta, de estar detrás de Irán, que es un país que no tiene nada que ver con nuestra cultura, con nuestra tradición, absolutamente nada. Nosotros no tenemos nada que ver con la teocracia iraní, pero los negocios parecen ser más importantes para el régimen actual de Bolivia.
¿Cuánto debería preocuparnos las declaraciones que ha hecho la ministra Burlich de la Argentina cuando dice que hay 700 iraníes que están viviendo en Bolivia vinculados con estos grupos terroristas, con Hamas? ¿Cuánto debería preocuparnos a los bolivianos y a las autoridades? Mucho, muchísimo. Muchísimo, porque cuidado que tengamos operaciones también como las que se ha hecho en Siria, en Bolivia. No podemos dar refugio a terroristas. Sería una gran irresponsabilidad, y si lo ha dicho la ministra de Seguridad de Argentina es porque tiene la información verificada. Eso es para preocuparnos muchísimo, porque podemos ser víctimas, como son los habitantes civiles de Gaza, de tener terroristas metidos dentro de nuestras sociedades, nuestras ciudades, nuestras instituciones. O sea, a mí me preocuparía de enorme manera aquello. Ese es un tema muy preocupante, y vamos a ver cómo va a responder también nuestra Cancillería sobre este tema. Y cambiando de tema, don Ronald McLean, siempre en el panorama internacional, se ha vuelto a reactivar el tema del Hotel Las Américas y el ajusticiamiento que ha habido contra la gente que estaba en el lugar. ¿Cómo va a repercutir eso en Bolivia y qué imagen estamos dejando en el tema de esto? Porque quien dio la orden es Evo Morales, quien decía: yo he dado la orden desde Venezuela para que esto ocurra. ¿Qué podría ocurrir en el mundo internacional, jurídicamente hablando? Mire, desde que se juzgó a los generales genocidas de la guerra de los Balcanes, no ha habido un jefe de Estado que yo sepa que ha sido juzgado y está siendo juzgado por un tribunal internacional de esta categoría. Es realmente grave, para no solamente para Evo Morales, sino para el país, porque él era presidente de Bolivia cuando dio esa orden. Yo creo, no tengo claro cuáles pueden ser las consecuencias inmediatas, pero que son graves, Gonzalo. O sea, hay que esperar simplemente, es cuestión de tiempo. Yo creo que, claro, el proceso está en marcha y obviamente va a emitir un juicio, y en ese caso Evo Morales posiblemente tendría que ser extraditado a cumplir su condena en La Haya. ¿A cumplir su condena en La Haya tendría que ir a cumplir su condena allá? Claro. ¿Cómo se procede en estos casos? Obviamente no es en Bolivia, porque esto va a ser un juzgamiento a nivel internacional, de la Corte Internacional de Justicia, que funciona en La Haya. No sé exactamente dónde tiene su cárcel, pero no va a ser en Bolivia. ¿Qué antecedentes como estos existen en el mundo que la Haya, esta Corte, haya llevado gente a la cárcel? Bueno, yo creo que los genocidas y las cosas que se sucedieron en la guerra de los Balcanes es lo último que me puedo acordar, hace unos 30 años. Pero no soy un experto en el tema y habría que estudiarlo con más detalle. Uh-huh. Pero que está siendo juzgado Evo Morales como presidente de Bolivia, como jefe de Estado, está siendo juzgado, y ese juicio está avanzando, porque además a declaración de partes, el relevo de prueba. Él ha declarado y ha aceptado que ha dado la orden de ese asesinato, ese crimen de Estado. Uh-huh. Finalmente, ¿cómo ve el futuro de Evo Morales ante estas características, ante esto que está ocurriendo? Él quiere ser parte de las elecciones, quiere entrar a las elecciones, ya Bolivia le dijo no, varias personas le han dicho no en su mismo partido. ¿Cuál es el futuro de Evo Morales? ¿Cómo lo ve usted? Complicado, porque él tiene este caso internacional en juzgamiento y tiene a su jefe de seguridad preso, con una recompensa de 5 millones de dólares por narcotráfico. No lo veo complicado. Obviamente es un tema que se lo tiene que ver en el campo de la justicia, y que no podría ser óbice para que él arguya que es político y que esto es una persecución. Es un caso netamente judicial, Gonzalo. Uh-huh. Muy bien, don Ronald McLean, le agradezco mucho su tiempo, su mirada, su observación en estos temas. Usted, como ex canciller, un hombre que conoce el panorama internacional, le agradezco mucho su mirada, y ojalá lo podamos tener aquí en la cabina de Encontrados pronto. ¿Cuándo llega a Bolivia? No tengo planeado estar allí todavía, Gonzalo, pero siempre a la orden a través de este medio. Muchas gracias, don Ronald McLean. Un abrazo. Adiós. Se le complica a Evo Morales, Chile, ¿no? Se le complica. Al parecer sí, Gonzalo, más de la cuenta, ¿no? Más de lo que se está midiendo incluso. ¿Recuerdas lo que dijo don Evo Morales? Claro, yo recuerdo. Estoy viendo justamente ese material de recuerdo. A ver, vamos a ¿al ver. Archivo primero? Al archivo primero. Aquí está el archivo. Vamos al archivo. Esto de estaban preparando un atentado. Sin embargo, el día de ayer, tenía instrucciones precisas al vicepresidente de la República.
¿Cómo? Dejé instrucciones precisas, dice, ¿no? A ver. República. Mediante el vicepresidente, al comandante de la Policía Nacional. Escuchemos esa partecita. República. Instrucciones precisas al vicepresidente de la República. Dejé instrucciones precisas al vicepresidente de la República. Dejé instrucciones precisas al vicepresidente de la República. Mediante el vicepresidente, al comandante de la Policía Nacional. A hacer un operativo. A detener. A estos mercenarios. Dejé instrucciones precisas al vicepresidente de la República. Mediante el vicepresidente, al comandante de la Policía Nacional. A hacer un operativo. A detener. A estos mercenarios. Esta balacera de un tiroteo de media hora en un hotel de la ciudad de Santa Cruz. Por supuesto, metieron bombas. Una balacera de media hora. Dejé instrucciones precisas al vicepresidente. Dice, recordemos que estas declaraciones las realizó en Venezuela. En Venezuela, Evo Morales, ¿no? Ante las preguntas de los periodistas de ese país de lo que había pasado, porque ya había pasado aquí los hechos del Hotel Las Américas. Exactamente. ¿Y qué dijo este fin de semana don Evo Morales? A ver, escuchemos lo que decía. Una total desesperación de los días. Luego de una total desesperación del gobierno de investigar, que se investigue, que me recibe, que me cite, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel. Que me cite, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel, dice Morales. Sigamos escuchando. Permítame un segundito, por favor, se nos ha ido la pantalla, pero vamos a seguir escuchando a don Evo Morales esta declaración que hacía. Que me citen, no me voy a presentar. Y que me metan a la cárcel, dice él, ¿no? Sí, dice que me citen, no me voy a presentar. A ver, ¿no? Vamos a escuchar una vez más, por favor. Aquí está. Vamos al audio. Vamos a escucharlo. Algo nos está sucediendo con nuestros audios que nos juegan. Escuchemos. Que nos juegan una mala pasada. Gobierno de investigación, que se investigue, que me recibe. Que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional. Se ha defendido por la policía, aunque ese día yo estaba fuera de Bolivia, trabajando de presidente en ejercicio. Cuando dice yo estaba fuera de Bolivia, estaba Álvaro como dejándole a él la responsabilidad. Él es el capitán general, esté donde esté, él es, además dice, yo he dado la orden. Claro, lo ¿no? dice claramente, ¿no? De su propia boca salió eso. Entonces la investigación, como fracasaron con otras demandas, 50 demandas por debajo, Ministerio de Justicia usando demandas. ¿Cuántas demandas habrá? Que lo haga. Todos los gobiernos de la derecha me demandaron, menos doctor Eduardo Rodríguez Vence. Todos demandaron, me procesaron, me han detenido. Ahora Lucho y David, que me demanden, estoy aquí, no me voy a escapar. Estoy llevando a la casa que me llamen por defender la integridad del territorio nacional. Quiero que sepa. Si tienen que llevarme a la cárcel, que me lleven por defender el territorio nacional, dice don Evo Morales Ayma. ¿Usted qué dice? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Usted tiene una posición al respecto o recién se está enterando de lo que le están contando los medios? Porque ha vuelto a reaparecer esto, ¿no? Se reactiva este caso, Gonzalo. Y bueno, las declaraciones de no me voy a presentar ocurrieron ayer domingo y obviamente las redes sociales que hacen lo suyo ahora, Gonzalo, han estado poniendo en vigencia nuevamente este video de Evo Morales, el que tenemos en pantalla, en Venezuela, ¿no? Donde él habla y dice, yo dejé las instrucciones precisas, dice. Seguramente de esto vamos a hablar e informar muchísimo más. Estoy viendo el titular del periódico Portal Digital de Herbol, dice... Sobreviviente del Hotel Las Américas pedirá que el caso vaya a la corte IDH y afirma 99.9% lo gana. No llegó a un acuerdo con el Estado. Estamos hablando del húngaro Eloto Azó, que es uno de los sobrevivientes del caso Hotel Las Américas 2009. Él es la persona que estaba casada con la hija del exministro de gobierno Guillermo Fortún. Que se casó y fue a vivir en la casa donde estaba Gabriela Zapata. Gabriela Zapata, sí, hay unos. Recuerda, ¿no? Sí, hay unos cruces. Y después se fue, la dejó. Y luego la esposa, la señora Fortún, se quitó la vida.
después de que se fue. Es una cosa realmente muy truculenta, ¿no? Y dos casos tan polémicos, Gonzalo, que se cruzan, ¿no? A raíz de esa vivienda. Marcelo Sosa era el fiscal. Que está, se fue al Brasil, pues está siguiendo desde el Brasil este tema, ¿no? Así es. Y bueno, hemos tratado de requerir la participación, lo hemos llamado a Marcelo Sosa, él nos dice que no va a hablar, que pide que más bien hable en este caso Costas y su equipo, quienes deben manifestarse sobre esa situación de la muerte en el hotel. Habla del ex gobernador. De Rubén Costas. Y se ha hablado también de Marcelo Sosa, Gonzalo, en estos días, a propósito de esta reactivación del caso, porque se dice que se va a pedir su extradición para que venga y se pueda aclarar y dar luces sobre este polémico caso del Hotel Las Américas, denominado caso terrorismo. ¿Qué ha pasado con los extranjeros que sobrevivieron a este ataque? A estos hechos, dos, ¿no? Sí, ellos han pedido un resarcimiento económico. Las cifras astronómicas, no me voy a aventurar a darles la cifra, no la tengo en este momento. Uh-huh. Y desde el gobierno, desde la Procuraduría, pedían que se bajen estas multas, ¿no? Que eran muy elevadas y demás. Y ante no haber llegado a un acuerdo con el Estado Nacional, entonces ahora el húngaro Eloto Aso es lo que dice, ¿no? Dice que voy a ganar en la CIDH. Voy a ganar en la CIDH. Y hablaba don Ronald McLean que la CIDH lo podría llevar a la cárcel por este hecho. Podría don Evo Morales terminar en la cárcel, y no en la cárcel acá en Bolivia, ¿no? Estamos hablando de una cárcel internacional, una cárcel que determine la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de la CIDH. Esa cárcel podría ser el escenario donde don Evo Morales pase un buen tiempo por esta vulneración que se ha hecho, ¿no? La vida, porque se habla de... ¿De qué se habla? Se habla, Gonzalo, Evo Morales decía tiroteo, porque me quería balacera, pero en realidad lo que se ha visto con videos, mochilas que se han puesto y las pruebas están en video, Gonzalo, ¿no? Se ha visto que se ha armado un caso. Querían supuestamente quitarle la vida a Evo Morales en una reunión de gabinete que tenía que hacer en el lago Titicaca, es lo que decía, ¿no? Y que iba a estar todo su gabinete... iba a haber un atentado, eso es lo que se decía en ese momento, ¿no? Así es. Que había, y en ese momento Santa Cruz estaba muy fuerte, pues, muy fuerte. ¿Recuerdas que ya habían atentados también contra la vivienda de en ese momento, Monseñor Terrazas, el Cardenal Terrazas, en la puerta? Tienes razón, en Santa Cruz. Empezaron ya ese tipo de actividades terroristas y no fue clara clara la explicación que se dio sobre este tema. No, para nada. William Salave también tendría que, creo que estaba, no recuerdo muy bien si William Salave estaba. Sí de estaba, fiscal. Pero el actual viceministro, ¿no? Don Johnny Aguilar. Ah, Johnny Aguilera, claro. Aguilera, exactamente. Johnny Aguilera. Encabezaba, de hecho, estos estaban hechos, las investigaciones, si no me equivoco, también, ¿no? Estaban las investigaciones y demás. Así es. Y ahí lo veíamos a Gustavo Torrico, que también tendría que, fue parte de la comisión que fue a investigar ese tema ese año. No han cambiado su esencia el Hotel Las Américas. Se está ubicando, recordemos, en el mítico casco viejo de la capital cruceña, entre la calle 21 de Mayo y esquina Buenos Aires. Luce los colores como fue conocido el 2009, de color melón. Este negocio de 4 estrellas de hospedaje fue golpeado la madrugada del 16 de abril, hace 15 años, cuando grupos de inteligencia de la extinta Unidad Táctica de Resolución de Crisis, la UTARC, interrumpieron en el tercer piso, detonaron explosivos de 5 habitaciones, torturaron, abrieron fuego y mataron y a quemarropa a los europeos Eduardo Rosa, Arpad Mayarossi y Michael Dauer. ¿Recuerdas tú que en este operativo estaba gente de élite de la policía? Claro. Y en este grupo de élite, la UTARC, y en este grupo estaba el hombre que le quitó la vida a una periodista. ¿Recuerdas? Anarí Huaycho. Si no recuerdo mal, el nombre es Jorge Eisen. A ver, vamos a ver. Pero estaba en ese grupo, que desapareció, luego lo encontraron muerto en las Mercedes. Jorge Clavijo. Era parte de ese grupo, ¿no? Sí, de la UTARC. Y se decía que la mató a la periodista, se especulaba en su momento, que era porque sabía absolutamente todo lo que había ocurrido en el caso de Las Américas, ¿no? Y su cuerpo fue encontrado dos semanas después, a la altura de Las Mercedes, en Los Yungas, y salía el comandante en esa época, no recuerdo su nombre, y decía 100%, ¿no? Esta la persona que ha muerto, Jorge Clavijo. Es 100% Jorge Clavijo. Lo mismo en su momento
estaba de ministro de gobierno, recuerdo bien, era Romero, Carlos Romero era el ministro de gobierno en esa época. Y se daba cuenta de estos temas. A pesar del embate, el hotel continuó operando y recibiendo a huéspedes. El golpe provocado por el asalto policial fue duro, pues pasaron varios meses sin poder trabajar, según dio a conocer al periódico El Deber, en la visita realizada la pasada semana para realizar este reportaje, dice el informe de La Razón. Habían cámaras, en los hoteles hay cámaras, ¿no? Pero confiscaron las cámaras. Sacaron las cámaras, no hay ninguna imagen del momento de ingresar, cortaron la luz, no hay ninguna cámara. Los huéspedes que estaban en el lugar fueron amenazados, intimidados, los sacaron. Y estos huéspedes tienen testimonios impresionantes. Yo conozco una de las huéspedes que después del hecho me comentó, tenía terror dirigir, hablar, decir algo, había miedo. Pero es que había miedo. Muchísimo miedo. Se los ha amedrentado de después alguna manera. Después de semejante hecho, ¿no? Para poder callarlos, ¿no? Que no comenten absolutamente nada de lo que han podido vivir. ¿Hablarán? En ese momento. ¿Hablarán? Mira, se reactivó el caso y tiempo de por medio, tierra de por medio, nada raro puedan... tal vez dar algunas luces de lo que ocurrió, porque como tú dices, se ha manejado y al final se ha tapado todo, ¿no? Desaparecieron las cámaras, aunque se logró ver algunas imágenes como el de la mochila que portaban los policías que ingresaban, ponerla en un lugar... Estábamos viendo justamente, ahí está, ¿no? Aparece el viejo. ¿Recuerdas que al viejo inclusive se lo ve siendo sobornado por gente dentro del gobierno dentro de un vehículo y lo llevaron fuera? ¿Sí? Es que esto ha sido realmente muy mal manejado. Una investigación seria, externa, investigación de verdad, investigadores serios, responsables, van a dar con los hechos reales de lo que ha ocurrido y quienes han tapado esto lamentable. ¿Tú crees que el que era general, comandante general de la policía, estamos hablando de Alberto Aracena Gonzalo? Alberto Aracena, el comandante. ¿Pueda hablar ahora? Sabemos que se ha apartado de la vida pública. Lo vi por acá últimamente, tengo está en la ciudad. Que es pastor de pastor, iglesia cristiana ahora, sí, ¿no? Cristiana. No sé si evangelista o de qué. Sí, sí, sí. Pero es pastor religioso, ¿no? Y por ahí ese llamamiento religioso que ha tenido su vida. ¿Su conciencia será que habla? ¿Puede hacer que se manifieste y que hable? ¿Será? Sí, a ver, vamos a ver qué pasa porque las investigaciones van a continuar y el gobierno está decidido a dar con los resultados. Esto no se hubiera tocado nunca si no hubieran estado peleados. Definitivamente, creo que tiene que ver con ello, ¿no? Con esta pelea interna dentro del movimiento al socialismo y la definición de quién va a ser el candidato, quién se va a quedar con la sigla, pareciera ser que esto se está dando en este momento por esa situación, ¿no? De cada vez más enfrentados las dos alas del movimiento al socialismo. Lo están cercando Evo Morales por todo lado, ¿no? Pareciera que sí, ¿no? Y ayer en sus declaraciones, las declaraciones que escuchábamos y veíamos hace minutos atrás, se ve un Evo envejecido. ¿Demacrado? Por lo menos yo lo he visto así, demacrado, envejecido. Y sin, ¿por qué no decirlo? Arrinconado, Gonzalo. Lo están arrinconando a Evo Morales. ¿Cómo lo ve usted que hace seguimiento de este tema? Seguramente usted tiene una posición, porque han salido a hablar también los de la Dirección Nacional del MAS. Ah, sí, claro, han hablado, Gonzalo. Escuchemos un poquito de lo que dicen ellos. ¿Cuál es el nuevo operador que tienen en el Tribunal Supremo Electoral y este nuevo vocal que tendría el mandato de hacer la doble proscripción, tanto al MAS y PCP como a Evo Morales como candidato del MAS y PCP? En ese sentido, ¿cuál es nuestro apoyo? Nuestro apoyo es este documento. Es el Estatuto Orgánico del MAS y PSP. Este Estatuto Orgánico claramente reconoce derechos en su artículo 59 a los militantes y a las militantes inscritos. No podemos hablar, y esta conferencia de prensa tiene ese sentido, no podemos hablar más del MAS y PSP que entre militantes. La ley 1096 a tiempo de establecer el circuito que establece las elecciones internas primarias, claramente ha dibujado un diseño en la que los militantes y las militantes sean quienes participen en todas las decisiones que tenga toda organización política. ¿Qué es lo que están diciendo? Que no pueden, solo militantes tienen que tener la potestad de observar, criticar o decir algo. De designar finalmente designar a su candidato, ¿no, Gonzalo? Y no están, quieren, pero no están, quieren pero primarias está, abiertas. Pero está en lo cierto en este caso, está en lo cierto, ¿no? No podía, si tú eres del Bolívar, no puede venir alguien del Stronger a meterse a decirte algo, ¿o sí?
No podría. Y ellos están diciendo eso. Eso no son de nuestro equipo, exacto, no son militantes. ¿Qué tienen que decirnos y fijarnos cosas? No podrían. Uh-huh. Y ese es un tema. Ahora, ¿cuándo va a ser? ¿En mayo o en junio? ¿Cuál vale? Es que yo creo, allá eso iba mi respuesta, Gonzalo. Yo creo que en mayo va y en junio va. Ya va, ahora, también. ¿Cuál vale? Pero legalmente el único que valdría sería el de Morales, porque él está inscrito, ¿no? Ah, en la corte, en la él corte. Es el jefe del partido. El que pone la firma. El para que hacer pone la firma. Ahora bien, el otro lado es que las bases, los sectores sociales, no son correspondidos por la línea de Evo Morales. Por lo tanto, son alejados. Y de alguna manera están diciendo, nos han usurpado el partido a nosotros. Pero mira cómo les ha jugado en contra determinaciones que ellos mismos han decidido en algún momento de claro. la historia de Bolivia. Porque esto del paralelismo sindical, Gonzalo, del paralelismo dentro de las organizaciones sociales, es lo más fruto del actuar del movimiento al socialismo. Ellos han hecho que haya este paralelismo en organizaciones sindicales. Están probando de su propia medicina. Así es. ¿No? Eso es lo que están haciendo. Así es. ¿Cómo se siente? ¿Qué se siente? Con esa canción que decía el Argentina al Brasil. Decime qué se siente tener en casa a tu papá. La están sintiendo, la están sintiendo este tipo de hechos. Así es. Los insultos siguen y crecen en el MAS, porque dice Héctor Arce que los colaboradores del presidente buscan involucrar a Evo Morales en cualquier tipo de delitos, y además dice que los ministros de Luis Arce tienen problemas mentales. A ver, escuchemos lo que dice don Héctor Arce. Diputados. De Lucho Arce está conformado por enfermos mentales, con problemas psicológicos y con el síndrome de Hepatitis. Lo cual implica recomendarles a estos ministros que vayan a un psicólogo, que hagan un tratamiento psiquiátrico, definitivamente. Marianela Prada afirma de que en mayo estamos preparando una convulsión social que estaría orientado a buscar una ruptura constitucional y un acortamiento de mandato. Edgar Montaño habla de que Evo Morales habría conformado una organización criminal para atentar contra la vida de Edgar Montaño, de que Evo Morales estaría detrás de esta organización criminal. Absolutamente falso. Evo Morales, conversé y decía, no recuerdo quiénes trabajaron conmigo, yo no tengo tiempo para escuchar y atender a un charlatán, fanfazón y un papaco como Edgar Montaño. Asimismo tenemos al ministro Iván Lima, quien hoy ha sometido, ha subordinado, ha puesto de rodillas y ha domesticado a los diferentes órganos del Estado. La palabra enfermos mentales dice de todo. No, es que cada vez sube más, ¿no? Sube el tono. ¿Qué pasa si las cosas se dan la vuelta? Para muchos, he escuchado todavía, pese a cómo está el escenario político en este momento, Gonzalo, escuchaba a muchas personas decir que aún no se la creen esto del pleito. ¿No se la creen? Porque masista es masista, ¿no? Y a la hora de las elecciones, por mucho que vayan separados o terminen juntándose, van a trabajar bajo la misma lógica de país que quieren, ¿no? Uh-huh. Con algunos beneficiados, regiones que se benefician, reciben obras y demás, y las políticas económicas y demás, bajo la misma lógica. O sea, no tiene que ver nada con principios, con honradez, con lealtad a la patria, con no robarle, con no mentirle. ¿Qué dicen las bases del MAS? ¿Qué dice usted que es del movimiento al socialismo? ¿Usted se siente conforme? Gane quien gane, usted va a votar por alguno de ellos que se están insultando, se están reconociendo, se están diciendo de todo, se están diciendo verdades porque se conocen. ¿Y usted se siente cómodo ahí? ¿Usted es parte del MAS? ¿Usted se siente liderado por alguno de estas personas que dicen ser líderes de estos sectores? Usted tiene la respuesta. Vamos a la pausa, enseguida retornamos con más en Encontrados. ¿Tienes un terreno y deseas construir una casa? Contáctanos.
Le presentamos a Constructora Leitón. Atención personalizada, asesoría y visita al terreno sin costo. Diseños personalizados con presupuesto y cronograma de ejecución. Comuníquese al 706-244-72. Constructora Leitón, haciendo realidad tus sueños. Enseguida, retornamos con su revista Encontrados. Los bolivianos somos diversos, eso nos hace únicos, como el sabor de tu Coca-Quina. Disfruta el sabor de siempre. Coca-Quina, tradicionalmente nuestra. La Cascada, orgullosamente boliviana. Ok, mis tres deseos son descuentos, ofertas y 2x1 para todos. ¡Deseos cumplidos! Farmacorp cumple 87 años y en nuestro aniversario reventamos los descuentos, ofertas y 2x1 en productos seleccionados. Del 1 al 7 de abril en cuidado personal, del 8 al 14 de abril en cuidado y nutrición infantil, del 15 al 21 de abril belleza y maquillaje y del 22 al 28 de abril suplementos y bienestar. Compra todo lo que necesites por la web, app, Farmamóvil y en nuestras sucursales en todo el país. Farmacorp. ¿Cómo desinfectar tu celular del coronavirus? El coronavirus puede permanecer hasta 9 días en superficies como metal, cristal o plástico. Un celular tiene 10 veces más bacterias que la tapa de un inodoro. Recomendaciones: limpiar de manera regular teléfonos, computadoras, tablets, etcétera, que se tocan con frecuencia y están cerca de la boca y nariz. Lavarse las manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar el celular. Limpieza segura, desenchufar y apagar el celular. Se recomienda usar mezcla de agua con alcohol con medidas de la misma proporción. Empapar un paño de gamuza suave y tener otro a mano para secarlo inmediatamente. Evitar alcohol puro sin diluir, gel desinfectante de manos, aplicar mucha presión en la pantalla de móvil, toallitas desmaquillantes limpiacristales, rociar un líquido directamente en el teléfono. La revista informativa Encontrados es una producción de ODEC. Para contactarse o publicitar con nosotros, nuestras direcciones son odecbolivia01@gmail.com y los teléfonos 752-36772, 651-069-12. Los bolivianos somos diversos, eso nos hace únicos, como el sabor de tu Coca-Quina. Disfruta el sabor de siempre. Coca-Quina, tradicionalmente nuestra. La Cascada, orgullosamente boliviana. Estás escuchando Encontrados. Farmacorp cumple 87 años de aniversario compartiendo los mejores productos al 2x1. Atención con estas fechas porque del 15 al 21 de abril en productos de belleza y maquillaje. Aprovecha el 2x1 en todas las sucursales de Farmacorp a nivel nacional. Ya lo sabes, del 15 al 21 de abril productos de belleza y maquillaje en todas las sucursales de Farmacorp a nivel nacional. Ven a celebrar con nosotros los 87 años de aniversario de esta importante empresa como es Farmacorp. Los bolivianos somos diversos, eso es lo que nos hace únicos como el sabor de tu Coca-Quina. Disfruta el sabor de siempre. Coca-Quina, tradicionalmente nuestra, es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Bien, seguimos en Encontrados, seguimos con más para hablarles de estos temas que están generando importancia y necesidad. Así es, Gonzalo, tengo una noticia de última. Ver, te estoy mandando una fotito del periódico, bueno, del portal de urgente.bo y esta noticia última, hace minutitos atrás. El Alto, balacera en la zona Ventilla. Hay una persona herida por arma de fuego. Tiene que ver con contrabando, Gonzalo, y vamos a dar lectura a la nota. Acompáñame con la fotografía, por favor. Esto me llega, me has mandado WhatsApp, ¿no? No llega. ¿A cuál me has mandado? Al WhatsApp.
Sí, ni al aire ni coordinación. Ya, ahora sí te va a llegar. Muy bien. Es que faltaba mandar. Este lunes, dice el informe, atención, estamos hablando de una balacera en la zona Ventilla de la Ciudad del Alto. Este lunes, en la zona Ventilla, Ciudad del Alto, se reportó una balacera. Roberto, presuntamente tras una pelea entre contrabandistas. De acuerdo a Cadena A, una persona resultó herida después de recibir un impacto de bala por arma de fuego y evidentemente esta es una noticia en desarrollo, Gonzalo, pero sí se tiene ya la fotografía de la persona que resultó herida por arma de fuego. Contrabandistas que están trayendo los conflictos hasta la ciudad. Ya sé que están normalizando, porque también el fin de semana había otro atentado en el Alto con arma de fuego. Ay, no. O sea, esto lamentablemente, el tema de la seguridad es fundamental, no solamente en el Alto, en todo el país. Hay que tener cuidado si usted va a ir al banco, vaya con una o dos personas, no se confíe. Están clonando además, están clonando los WhatsApps. Sí, pidiendo, sí. Pidiendo dinero o venderte dólares, digamos. Con nosotros, por favor, Roberto. Tienes razón, Gonzalo, y esta es una advertencia que queremos hacer a todos nuestros amigos, seguidores, oyentes del programa Encontrados. Si usted recibe un mensaje de una amistad, un familiar, donde le habla de poder comprar dólares al precio oficial e incluso más bajo, ¿no? El precio a 7 bolivianos, dice, ¿no? La oferta y se puede comprar, cambiar dólares y demás, no haga caso. Es más, se recomienda que no conteste a estos mensajes porque varias cuentas de Facebook, del Messenger estamos hablando, pero también del WhatsApp, están siendo clonadas y tratan de jalar a la gente. Generalmente lo que se contactan es mandando un saludo muy cotidiano, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y te cuento que tengo a mí me llegó una cosa así. Uh-huh. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices, amigo? Me dijo, ¿no? Hola, ¿cómo estás, amiga? Me dice, te cuento que tengo dólares para vender. Sí, ese es el cuento que se está... ¡Qué bien! Le dije, ¿no? ¡Qué bien! Pero me llamó la atención, la llamé a la amiga para ver si era ella y me dice, no soy yo, me han clonado en este momento y se está sucediendo con todos, absolutamente con todos. Mira, estoy recordando el caso de la amiga periodista a la que le pasó esto y sí. En fin de semana también desde la cuenta del teléfono WhatsApp del doctor Fernando Romero del CIRMES La Paz, también. Gonzalo, denunciaban a través de las cuentas que se tienen de esta institución que no se responda, por favor, a mensajes, porque si no es que te quieren vender dólares, te piden plata para una emergencia. Préstame plata hasta mañana, mañana te deposito si quieres. Esa es la gran mentira. Sí, la gran mentira. Pero ¿no? se está haciendo mucho de esto y les damos la advertencia a Gonzalo de que no atiendan ese tipo de mensajes. Sí, y eso verifiquen está, previamente, ¿no? Y eso se ha hecho muy común. ¿Tú sabes cómo han recomendado expertos en seguridad informática cómo se debería actuar para no caer en este tipo de cosas? No. ¿No sabes la recomendación? No exactamente, pero por favor, infórmanos. Sí, porque esto es muy importante para trabajarlo en grupos de familia, sobre todo, Gonzalo, ante una llamada de esta naturaleza. Uh-huh. Tener una palabra clave. O sea, acordar de manera anticipada, te pase o no te pase, Dios quiera que no te pase, pero de manera anticipada con tu grupo más cercano de amigos, de familiares en este caso, tener una palabra clave. Entonces, al momento de recibir una llamada, decir, estoy en el aeropuerto, se me ha perdido la maleta, necesito plata, tengo una emergencia, me ha ocurrido un accidente o algo, esperar que ese mensaje que te manden por escrito o grabado tenga la palabra clave, por decirte... No tengo plata. No, una palabra clave. Se me ocurre decirte cubo, porque estoy mirando nuestro cubo Rubik. Y que dentro de ese mensaje exista la palabra cubo, si fuera una persona de tu círculo, de familiar o de amistades, ¿no? Uh-huh. Y es una manera de protegerse. Muy bien. Shirley, ¿te has informado estos días, este tiempo? Sí. ¿Qué te ha dado? Malestar estomacal, Gonzalo. ¿No te ha dado resfríos, influenza, resfrío, COVID? ¿Te acuerdas, Gonzalo? He estado enferma casi un mes, no podía recuperar la voz para poder estar acá en el programa y demás. Me ha dado y me ha dado muy fuerte. Después del 2020, todos somos más débiles ahora, ¿no? Creo que sí. Todos estamos con Nos hemos enfermado o contagiado de COVID en este caso, no hemos quedado con el cuerpo en las mismas condiciones, ¿no? Exactamente. Y ahora aparecen nuevos virus. ¿Esto qué ha aparecido? Oropuche. Sí, es una variación del dengue, tengo entendido. Uh-huh. Se contagia a través de la picadura de un mosquito también, pero hay que saber identificarlo y qué manera de identificar, acudir al médico, ¿no? Y hablando de acudir a un experto, hemos acudido a un experto, al doctor Roger Carvajal, coordinador general del Comité Operativo de Emergencias de la UMSA. Doctor Carvajal, muy buenas tardes, un gusto saludarlo.
Bueno, Gonzalo, un gusto estar contigo otra vez en tu programa, tan ya más cada vez más afamado, y para difundir estos temas que son muy, muy importantes. Gracias, doctor. Doctor, ¿no? Sí, lo estoy escuchando bien. ¿No se ha enfermado usted? Está una ola de enfermos terribles, ¿no? Estamos viendo que la influenza está causando ya hasta muertes. Antes no se hablaba de esto, cuando usted tenía 30 años, 20 años, esto era